Dinero que va y viene, ingresos, transferencias, primas a terceros y amaño de partidos. Es la otra cara, es la basura del fútbol. Empezamos. Hice lo que Agapito me pidió. Recibí una transferencia de 85.000 euros del Zaragoza. Hola, jugones, buenas tardes. Ojo a este juicio, importante juicio por amaño de partidos. Pero antes, un gol. Otro gol encajado igual. Otra vez a balón parado. Analizamos enseguida lo que le pasó al Real Madrid en Bulgaria. Tenemos todos los detalles. Pero antes, juicio hoy y Gaby declarando. Son las 9 de la mañana y esta es la expectación en la Fiscalía Anticorrupción. Es la hora a la que están citados a declarar los participantes en el Levante Zaragoza de 2011, que está siendo investigado por supuesto amaño. El primero en aparecer a las 9 y 12 es Agapito Iglesias, el expropietario del Zaragoza. Don Agapito, ¿está nervioso? No quiere hablar. Una vez dentro parece tranquilo, sonríe antes de entrar en la sala. Primer jugador en aparecer casi a las 10 de la mañana es Jorge López, ex del Zaragoza. Tres minutos después llega Braulio. Tampoco se detienen de los medios. Poco después sale Agapito Iglesias. Ha terminado su declaración. ¿Va usted a desmentir todo lo que se está publicando, don Agapito? No voy a hacer ninguna declaración. No, simplemente eso, desmentirlo. No voy a hacer ninguna declaración. ¿No pasó nada extraño en aquel partido? Por nuestra parte, no. Por lo tanto, desmiente que haya habido una maña de... No voy a hacer ninguna declaración, de verdad. De verdad. ¿Cómo se...? Bien, tranquilo, muy tranquilo. Pero la llegada más importante es la de Gaby, en aquel partido capitán del Zaragoza, ahora del Aldeti, y que según el diario El Mundo, ha asegurado ante el fiscal que se limitó a cumplir órdenes del club. Hice lo que Agapito me pidió. Recibí una transferencia de 85.000 euros del Zaragoza. Me lo había advertido él. Ese mismo día devolví el dinero al presidente. Según investigaciones policiales, el Zaragoza ingresó dinero a sus jugadores para que estos se lo entregaran a los del Levante. Gaby, según El Mundo, ha asegurado que él lo devolvió. No tengo constancia de que llegase a los jugadores del Levante ni sé qué pasó con ese dinero. ¿No le parece sospechosa esa operación de entrada y salida de dinero? Como el club iba a entrar en concurso de acreedores, pensé que sería por eso. Al salir, se ha mostrado tranquilo. Gaby. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, muy tranquilo, muy bien. Cuidado. Gaby, ¿cómo estás? Todo bien, bien. Muy tranquilo. Nada, bien, todo muy bien. Tranquilo. No hay nada que... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vas a jugar el sábado? Sí, seguro. Es la declaración del autor de los dos goles en aquel partido que señala claramente al Zaragoza. También han declarado Carlos Diogo, Obradovic y el levantinista Ballesteros. Esto es muy serio, Sergio. Todos han declarado ante el fiscal, pero han callado ante la prensa.